Hermanos y hermanas, aquí está el pan de la palabra. Gracias a la pastoral de comunicación de la arquidiócesis que nos permite llevar este pan a tu mesa, a tu boca y a tu corazón. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versos 5 a 10. En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo colocó en medio de ellos y les dijo: yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús hoy nos enseña algo que es maravilloso. Es una llavecita que nos permite cada día salir de nuestra casa y poder encontrar paz y felicidad. ¿Sabes cuál es? Es no creerse el más grande, aunque lo seas. Si estás vivo, ya eres grande, pero nunca te sientas orgulloso de lo que eres. Sé, por lo tanto, como un niño, dice Jesús. ¿Y quién es un niño? El niño tiene sobre todo dos cualidades, entre muchas, pero dos muy sobresalientes. Tiene, en primer lugar, la confianza. El niño confía. Tú lo llamas y viene. Tú le das algo y lo recibe con alegría. El niño tiene confianza en sus padres. Se tira hacia ellos. Se deja abrazar de ellos. El niño tiene confianza. Si tú le dices, vámonos por acá, él se va. El niño tiene confianza. Y en segundo lugar, el niño tiene dependencia. Sabe que depende muchísimo de papá, de mamá, de los demás, para trabajar, para hacer sus cosas, para el alimento, para todo, depende. Si no nos hacemos como niños, es decir, si no tenemos plena confianza en Dios, que cada día nos despierta para ser felices, aunque haya dolor y sufrimiento. Y si yo no soy dependiente de Él, es decir, no dejo que mi vida se guíe por sus caminos, no tendré felicidad. Por eso Él me da el ejemplo de los santos ángeles. Me envía a los ángeles para que ellos sean entonces en mi camino, sean ayudantes, sean aquellos que me cuidan, para que en realidad el mal no vaya a derrotarme. Señor, gracias por tus santos ángeles custodios. Tal vez yo no los invoco y por ello tal vez están un poco silenciosos junto a mí. Hazme, Señor, ser como el niño, confiado en ti y siempre dependiente de ti. Que el Señor te bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.